Como el línea no la suspende. Hello, good evening. How are you today? Hello. It's good to have Hello, you here. It's good to have you here. Qué bueno tenerlos aquí. Okay, first of all, I want to congratulate you because you are here. And second, I just want to say that online classes are not suspended, right? They are not suspended because they do not represent any danger, any problem to have them because you are at your home and I'm here at my house. So all of us are together, but in this platform. So we are not physically together. So it doesn't represent any risk, okay? Reitero el mensaje de Jonathan, ¿verdad? Bueno, primero, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Reitero el mensaje de Jonathan, ¿verdad? Esta tarde en cuanto a que las clases online se mantienen, ¿verdad? No tenemos ninguna suspensión en virtud de que la plataforma de trabajo es diferente, ¿verdad? Ustedes están en sus casas, ¿verdad? Con sus familias y pues estamos juntos en esta plataforma, pero físicamente separados, lo cual no implica un riesgo. Okay, what I want you to know is that you don't have to be afraid, that you need to take the measure, the hygiene measures, for example, sneezing like this, using your arm, okay, wash frequently your hands, and this is a very throw and very careful hand washing, okay, so you need to use water and soap, and sanitizer, health sanitizer. And that's the key, okay? Take the complete safety measures that you need to take in order to be safe, okay? Decirles que pues no se alarmen, ¿verdad? Más de la cuenta, solo es que tomen las medidas higiénicas, las medidas sanitarias, ¿verdad? El lavado de manos suficiente, ¿verdad? Con agua, jabón, ¿verdad? Con la técnica adecuada. Estornudar adecuadamente, ¿verdad? Usando su antebrazo si no tiene pues un pañuelo que utilizar, de preferencia utilizar pañuelos desechables, ¿verdad? Y todas las medidas que ustedes ya vieron en los medios de comunicación y ante cualquier duda pues llamar al 132, ¿verdad? Ok, I hope that you will be safe. Confiamos, ¿verdad? Esperamos que ustedes estarán seguros siguiendo todas las recomendaciones. If you don't need to go to any crowded place, don't go, okay? And clean your work area frequently, and that's the key. Si usted no tiene que ir a un lugar donde hay muchas personas, pues no vaya, ¿verdad? Y mantenga limpia también su área de trabajo, sobre todo si usted trabaja con atención al cliente, ¿verdad? Pues habrá que tomar algunas medidas. Some measures, some precautions, but here in the platform, we are safe. Okay. Aquí en la plataforma estamos seguros. Así que habiendo hecho la aclaración, I'm going to start the class. So today we are going to continue with the platform. Today we are going to advance through lesson objective 1.5. That says by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of others. So that's what we are going to do tonight. And I ask you to please go to the platform. Last night, I asked you to please go and watch this video because today we are going to use it, at least the structure. Okay, lo voy a poner en mute, chicos, mientras doy las instrucciones para evitar las interferencias, okay? Okay, so let me go to the next part. It says 1.7 knowledge check. That's the listening exercise that I was explaining last night, so I hope that you can go through it and complete it. And then we will go to lesson objective 1.8 that says that by the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. Okay? For this, you also have this verb review and structure in a platform. So you may go here and you can watch it as much as you can in order to get the right pronunciation, but also the right structure. I will present you my slides later, and then we will do some practices. And with this, I hope that we can complete
today this part, and then we will go to the next knowledge check, which is 1.10. In this knowledge check, basically, you have to complete the conversation by filling in the blanks. This is using verb to be, okay? So easy, it's is, are, right? For example, excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not, right? My name is David Medina. Steven is over there. Are you Steven Carson? Hi. Hi, let's see, what is it? It says hi. I'm Nicole Johnson, I'm, because it's like I'm greeting and I say, hi, I am Nicole Johnson. And this says, and Steven answers to Nicole, it's nice to meet you, right? It's nice to meet you. So you have to complete this exercise by writing the right answer here, okay? And that's it. And then you will go with numbers. That is the section we are going to study tomorrow. Okay, I'm going to stop sharing the platform and I will go to my presentation for today. And I would like to ask you if you can watch my screen. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes? Yes? Okay, yes. Very good. Yes. Okay, very good. Okay, I want you to please repeat after me. I know this is going to be a little bit noisy, but I need that you can repeat after me. Se va a oír un poquito ruidoso, pero sí necesito que hagamos la práctica de repetir the alphabet letters, okay? The alphabet letters are capital letters, okay? And small letters. Las letras mayúsculas se llaman capital letters en inglés. Y las letras minúsculas se llaman, se denominan small letters, como pequeño, ¿verdad? Small. Then we have here like the pronunciation and some examples. Okay, let's start. A. Could you repeat please after me? A. Quiero que repitan después de mí, así que le voy a quitar el mute. Se va a oír un poquito ruidoso, pero sí, necesito escuchar. Estamos de regreso, se desconectó. Hello. Hello, can you hear me? Okay. Can you hear me now? ¿Me pueden escuchar ahora? Okay, perfect. Yes. So, I'm going to share the presentation again. And as I was saying before, I need that you can please practice first the pronunciation of the alphabet letters. And then we will do an exercise in pairs by pronouncing or spelling our names, okay? So let's start. A. A. B. B. C. B. D. C. D. E. 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 F. E. F. F. D. 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 G. G. D. G. G. D. G. G. H. A. A. I. A. A. I. I. J. 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 K. K. L. L. M. L. M. N. M. 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 O. 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 P. 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 Q. 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 R. R. S. 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 T. 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 U. 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 V. B. W. 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 X. X. Y. 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 Z. 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 O Z, ¿verdad? Sí. Solo déjenme ver, chicos. Fíjense que por alguna razón la plataforma no está grabando. Déjenme ver qué podemos hacer. Si tenemos que... Ok, vamos a ver.
Solo denme un segundo porque no comprendo por qué razón. Cómo se desconectó. Ahí está. Dice pause recording. Déjenme ver. Solo quiero asegurar que realmente estamos grabando porque si no... ahí está de nuevo. Si no vemos esto, no, no está grabando. Muy bien, chicos. Una vez más, once again. A. A. B. B. C. B. C. D. D. E. 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 F. E. F. J. G. 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 H. G, H, I, 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 J, I, A, K, 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 L, K, L, M, M, N, M, O, O, N, O, O, P, 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 Q, Q, R, 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 S, S, T, D, D, U, U, V, U, W, X, X, Y, X, Y, Z, Z, ¿ok? Z. Vamos a ir letra por letra, ¿verdad? Vean, si ustedes se fijan, tenemos en rojito tres letras. ¿Por qué razón? Porque estas tres letras a veces nos generan confusión por nuestro idioma materno, ¿verdad? Que es el español. Entonces, en inglés voy a ponerles mute, chicos, para que nos podamos escuchar. Ok, perfecto. Les voy a poner mute un momento para que nos podamos escuchar. Les decía que están en color rojo, ¿verdad? Estas tres letras porque nos generan un poquito de confusión debido a nuestro lenguaje materno. En inglés, esta letra, la que nosotros conocemos por A, en español es A, A, ¿verdad? Y la que nosotros conocemos como E, en español es I, I. Y la que conocemos como I, nosotros en español es I, ¿verdad? Entonces, por eso es que están señaladas en color rojo para que usted sea muy cuidadoso. Muchas veces pasa, a mí en lo personal me pasa cuando estoy haciendo spelling, que a veces confundo la A con la I, ¿verdad? Entonces ahí usted tiene que escuchar, de alguna manera encontrar un truco, una forma de que no se le olvide, ¿verdad? Si usted tiene alguna dificultad o las confunde. ¿Okay? Por ejemplo, yo he tratado de decir, hey, como hey tú, esa es la primera, y luego ay, es como ay, me duele, ay. Entonces ahí yo digo, ah, no, es ay, ¿verdad? No es hey. Ok, ahora voy a repetir yo y voy a iniciar con el nombre, ¿verdad? Usted lo puede hacer sin quitarse el mute ahí en casita para que podamos escuchar o poner atención porque a veces el sonido nos interrumpe. Ahora, si ustedes se fijan, aunque la letra suene EI, pero no en todos los casos, el sonido inicial se dice EI, por ejemplo. La letra es A, pero yo digo A like in apple, no digo apple, digo apple, apple. Entonces hay que tener también esa relación de que no siempre la letra suena de la misma forma al inicio de la palabra, ¿verdad? Entonces yo digo A like in apple, pero apple es así, no comienza con A, es con A, apple. Okay. B like in bear, C like in cat. D, like in dog. E, like in elephant. F, like in fish. G, like in goose. Okay? G, like in goose. H, like in horse. I, like in ice cream. G, like in juice. Juice. K, like in K. L, like in lion. M, like in mouse. N, like in nut. O, like in orange. P, like in
pig. Q, like in queen. R, like in rabbit. S, like in sun. T, like in tiger. U, like in umbrella. V, vean que esta diferencia, la primera de bear es una B labial. Son mis labios que se juntan y dice B, like in bear. Pero en esta otra, B es labio dental, es decir, yo uso mis labios y mis dientes y digo violin. V, like in violin. Incluso usted siente una pequeña vibración entre sus dientes y sus labios para hacer este sonido. Okay? V, like in violin. W, like in wolf. X, like in xylophone. Y, like in yacht. Z, like in zebra. Noten que este sonido es como una zzz, como un zumbido de abejita, ¿verdad? Zzz. Zebra, Brazil, zero, z, z. Okay, it's vibrant. Okay, very good. After that, I have this exercise for you. The exercise consists in a short conversation between two people. If you ask me, teacher, how do you spell your name? I will say P-A-T-R-I-C-I-A, M-O-R-A-N, right? And then you say Patricia Moran. Okay, so the class activity says listen and practice. Then practice your own names. In this case, we will practice with our own name and we will make a list of the name, or we will write the name of our classmates. For example, what's your name? And you can say, my name is, for example, Janita, right? Is that, and then you spell the name of the person, right? Y-A-N-I-R-A, for example. And then you say, the other person said, yes, that's right. How do you spell your last name? And then you can spell the last name, right? And in this case, in the case of the exercise, the person makes a mistake and then the other person corrects it, right? En el ejemplo, la persona, digamos, se equivoca, ¿verdad? En pronunciar o en deletrear el apellido y la otra persona le corrige. Si ustedes quieren, pueden hacerlo de esa manera, si no, lo hacen tal cual es. So what I want you to do is to take a picture of this slide, and then we will go to the breakout rooms and we will have this very short conversation with our classmates. So the exercise consists in that you have to practice with your classmates, and then we will come to the main room again and then we will share. El ejercicio consiste en que vamos a ir en parejas, ¿verdad?, a trabajar y vamos a poder deletrear el nombre de nuestros compañeros, ¿verdad? Vamos a preguntarle el nombre y vamos a deletrearlo como sea correcto. Luego vamos a regresar al salón principal y vamos a voluntariamente hacer algunas demostraciones. Is it clear? I will unmute you. ¿Está claro lo que vamos a hacer, compañeros? Yes. Okay, yes. Perfect. Yes. Very good. So I will send you to the breakout rooms now. Okay, please join. Cuando les llegue la invitación, por favor, se unen a través de join o unirse, ¿verdad? Dependiendo cómo tienen las opciones. No, pero el café. Mucho calor. Ay, me dijo. Hello, hello. Hola, Nini, soy yo, Ariadna Isabel, la doña Isabel.
No se están uniendo, chicos. ¿Tienen alguna dificultad? ¿Mónica? ¿Leonidas? ¿No les ha llegado la invitación? Ok. ¿Jessica? ¿Stephen? ¿Mónica? ¿Tienen alguna dificultad para unirse? Yo estoy terminando. Hola, hola. Ah, ok. A Mónica no la hemos unido. Ahorita la vamos a enviar a un breakout room. Ahí está, Mónica. Tiene que haberle llegado ya la invitación. Vamos a ver qué pasó con... Hola. Hola, hola. ¿No les ha llegado la invitación, chicos? Sí, a mí sí me llegó, pero yo solo estaba. Ah, ok, Oscar. Ahorita lo voy a reubicar. Denme un segundo. Vamos a ver. Sí, tiene razón. Lo voy a unir a otro grupo, Oscar. Okay. Denme un segundito. ¿Eh? Ahorita le va a llegar otra invitación a otro grupo. Bebé, no te la comí. Stephen, hola, hola Stephen, ¿me puede escuchar? Hola, hola. Sí, hola, teacher. Hola, hola. No sí. Se pudo unir al salón. ¿Que tuvo alguna dificultad? Permítame. Porque tengo a cuatro personas acá que son justamente las que no se han unido. Stephen estaba en el breakout room 7. Voy a tratar de ponerlo con alguien más. Ahí está. Galaxy J5 Prime se une al grupo 7. Si le da aceptar, por favor, a la reunión. Y Huawei G6. Los he mandado a los tres a un mismo grupo para que puedan trabajar. Si por favor le dan aceptar a la invitación. ¿Tuvo alguna dificultad, Ernesto? No. Hola, hola. Hola, hola. Están los tres en el mismo grupo para que se unan al grupo 7. Si pueden revisar, por favor, les ha llegado la invitación. Hola, hola. Hello, hello. ¿Cómo va este grupo? Okay, vamos a ver qué podemos hacer. Dice que de repente lo sacó.